El siguiente paso que vamos a hacer es maquillar los ojos. Vamos a maquillar la zona de los párpados. Para ello voy a acercarme a los ojos. Y vamos a trabajar en modo de máscara rápida. Elegimos un pincel. Trabajamos en modo de máscara rápida. Y voy a seleccionar toda esta zona. Seleccionamos todo lo que es la zona de los párpados. Y una vez que tenemos hecha ya lo que es la selección, vamos a desactivar el modo de máscara rápida. Ya tenemos aquí la selección. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva, vamos a ir a capa, nueva capa de ajuste de tono y saturación. La tenemos, le damos OK. Y ahora lo que vamos a hacer es variar estos parámetros que tenemos aquí. Ahí veis cómo cambiando el tono cambia el color. Voy a coger ese tono, ya veis ahí en pantalla. Podríamos coger cualquier tono, siempre desplazándonos con este parámetro. Voy a alejarme de la imagen, control 0 para encajar en pantalla. Ver de este modo el efecto. Ahora lo que voy a hacer es, para suavizar lo que son los bordes del maquillaje, es coger un pincel y pintar sobre la máscara de capa que nos ha creado aquí. Voy a coger un pincel. Voy a aumentar el tamaño. Voy a bajar la opacidad. Me acerco a la zona que hemos maquillado. Y voy a suavizar. Voy a bajar un poco el tamaño. Activo y desactivo para ver el efecto. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy a bajar un poquito la opacidad. Y vamos a ir al siguiente paso. Bueno, pues el siguiente paso y último de este segundo bloque que corresponde a maquillaje y estética va a ser cambiar el tono de los labios. Para ello nos acercamos,
con la herramienta de lupa. Y ahora lo que vamos a hacer es coger la herramienta pincel, vamos a modo de máscara rápida y vamos a seleccionar lo que es la zona de los labios. Voy a coger un pincel más pequeño para ajustarme a esta zona. Repasamos bien toda esta zona. Salimos del modo de máscara rápida, desactivamos, volvemos a activar, hemos visto que nos ha quedado aquí alguna zona. Desactivamos de nuevo. Como veis, no hemos perfilado bien, por lo tanto voy a seguir en modo de máscara rápida. Voy a aumentar la opacidad al pincel. Aumento el tamaño. Y desactivo la máscara rápida. Ahora ya lo tengo mucho más mejor seleccionado. Nos vamos a capa, nueva capa de ajuste. Y vamos a crear una capa de ajuste de color uniforme. Nos vamos aquí abajo, que es lo mismo, y aquí tenemos color uniforme. Ya hemos creado. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el color que nos interese, lo más cercano posible al color, al maquillaje que le hemos aplicado en los ojos. Por ejemplo, vamos a coger este mismo, simplemente, ok, y vamos a poner el modo de fusión de esta capa en luz suave. Si hacemos doble clic sobre el color, volvemos a elegir cambiar el color, lo que queramos, podemos hacer. Voy a alejarme. Vuelvo a hacer clic sobre el color con el cuentagotas. Cojo esta zona que es la que he maquillado antes para que me ajuste el color. Damos OK. ¿Veis cómo ha cambiado? Activo y desactivo. Lo que voy a hacer es bajar un poco la opacidad de esta capa para que sea mucho más suave. La voy a dejar al 50%.
Aquí lo que podríamos hacer también es jugar con los modos, diferentes modos de fusión que tenemos. Si por ejemplo ponemos multiplicar, va a oscurecer. Ahí lo veis. Que también podríamos jugar con la opacidad, bajar la opacidad y dejarlo al tono adecuado, más apropiado. Podemos poner superponer. Le va a dar luz. Yo en este caso lo que voy a hacer es dejarlo en luz suave. Y bueno, pues ya hemos acabado el bloque de maquillaje y estética. Bien, pues vamos a pasar al tercer bloque, que ya es finalizar el retrato. Y vamos a hacer tres últimos retoques. El primero va a consistir en cambiar el tono de la piel. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos a capa, nueva capa de relleno, color uniforme. Vamos a ponerlo en modo de luz suave. Vamos a llamarle tono de piel. Le damos OK. Y aquí lo que vamos a hacer es elegir un color más aproximado y apropiado. Como veis, si yo me acerco al negro, oscurece la imagen, si me acerco al blanco, la aclara. Me interesa algo intermedio. Si quiero aumentar lo que es la saturación del color, me vendría a la derecha y a la izquierda, como veis, apenas se aplica. Voy a dar OK. Vamos a ver el antes y el después. Ahí veis el antes y el después. Lo que voy a hacer yo en esta capa también es bajar la opacidad para que sea un poquito más real. Voy a probar en torno a un 50. Y aquí se va a quedar en el 50%. Voy a dejar esta capa. Vamos al siguiente paso. Bien, pues vamos a dar un último paso que va a ser darle un poquito de glamour, que se llama el efecto. Lo primero, antes de nada, vamos a coger el tono de piel que hemos aplicado y lo vamos a meter dentro de maquillaje. Si desplegamos el panel de maquillaje, ahí vemos que eso lo hemos metido. Lo voy a poner encima para que siga el orden. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es, si apretamos la tecla Control Alt mayúsculas y E, nos va a crear una capa. Ahí lo vais a ver, se está creando. Control Z para ir atrás, no va a salir ahí. Vamos a hacer Control A, seleccionamos toda la imagen, lo vamos a edición, copiar combinado. Esto lo que nos hace es que nos está aplicando todos los efectos y los retoques que hemos hecho sobre nuestra imagen. Y ahora lo que vamos a hacer es Control V para pegar. Y nos pega la imagen ya lo que es finalizada. Sobre esta capa lo que vamos a hacer ahora, vamos a llamarla Glamour. Vamos a ir a Filtro, le vamos a aplicar un desenfoque gaussiano. Antes de nada, perdón, vamos a convertirlo en objeto inteligente para no destruir nuestra capa. Ya la tenemos ahí, veis el icono como objeto inteligente y ahora sí vamos a aplicarle el filtro de desenfoque gaussiano. Le vamos a dar un desenfoque en torno a 60, por ejemplo. Damos OK. Vamos a poner en modo de luz suave esta capa. El modo de fusión luz suave. Ya lo tenemos. Como veis, el modo de luz suave, el modo de fusión, lo que hace es que los negros nos los oscurece más y las zonas más iluminadas nos las sobreexpone.
Ahora lo que vamos a hacer es irnos a capa. Vamos a crear una nueva capa de ajuste que va a ser tono y saturación. Damos OK. Y ahora que tenemos esta capa aquí, lo que vamos a hacer es apretar la tecla Alt. Nos posicionamos entre la capa Glamour y la capa tono y saturación y lo que vamos a hacer es crear una capa de recorte. Es decir, ahí lo veis, este es el icono que te indica que es una capa de recorte. Y lo que hace esto es que esta capa, el efecto de esta capa de tono saturación, solo se aplica a la capa glamour. Voy a bajar la saturación. Y voy a subir un poquito la luminosidad. Está bien. Si yo desactivo la capa glamour, ahí veis el antes, y como veis también se desactiva la capa tono saturación, ya que es una capa de recorte y solo se aplica sobre la capa de glamour. Si activo la capa glamour, vamos a ver cómo ha quedado. Ahí lo veis. La capa glamour la puedo bajar un poquito, voy a bajar la opacidad. Lo voy a dejar en un 80. Y ahí veis cómo nuestra imagen ha cambiado. Voy a bajar un poco más la opacidad de la capa glamour. Bien, pues hasta aquí el taller de fotografía. Vamos a ver un paso más de todas maneras, pero bueno, hasta aquí ya estaría finalizado nuestro retrato, nuestro retoque. Lo que vamos a hacer antes de nada también es coger la capa glamour y tono saturación y vamos a crear un grupo que le vamos a llamar glamour. Y aquí vemos los pasos que hemos ido siguiendo. Primero el retoque de cara, recordemos. Dentro del retoque de cara tenemos la carpeta de primeros pasos que ha sido, empezamos a recordar por formas. Luego perfeccionamos la piel. Después le dimos un toque, un tinte de piel, mejoramos lo que es la textura. Luego aplicamos las luces. Después unos ajustes de color. Después pasamos al maquillaje. Y finalmente hemos creado esta capa de glamour que le da un toque, pues como su propio nombre dice, glamour. Y para finalizar lo que es ya definitivamente este tercer bloque y el taller de Photoshop, vamos a crear, vamos a coger control A, tenemos todo seleccionado, vamos a edición y copiar combinado, control V, ahí veis cómo nos ha pegado la capa. Esta operación también se puede hacer de otro modo, arrastramos hasta la papelera para eliminarlo. Si cogemos la tecla Control, Alt, mayúsculas y E, apretamos, nos va a crear directamente esta capa. Es un método, es un atajo mucho más rápido. Y ahora sobre esta capa lo que vamos a hacer es acercarnos a la zona de los ojos y vamos a eliminar lo que son las esas venas. Vamos a coger para ello el pincel corrector también podríamos utilizar parche y bajar el tamaño.
Es como desaparece. ¿Veis el antes y el después? Vamos a ir al otro ojo. Nos alejamos de la imagen, control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Activo y desactivo la capa. Y veis cómo ha quedado. Ahora lo que vamos a hacer esta capa es duplicarla, control J. Nos vamos a filtro. Y nos vamos a paso alto. Vamos a poner un radio de 3 y le damos OK. La ponemos en modo superponer. Esto lo que va a hacer es enfocar un poquito más la imagen, como ya hemos visto en otros pasos, que hemos utilizado el paso de fil paso alto del filtro. A ver. Me acerco a los ojos. Y ahora lo que voy a hacer aquí es crear una máscara de capa. Creamos una máscara de capa, color frontal negro, mayúsculas F5, rellenado el color frontal. Y ahora vamos a pintar con el color frontal blanco. Cogemos un pincel y vamos a pintar la zona del ojo para enfocarla. Después de esto, lo que vamos a hacer con esta capa es bajar la opacidad a un 75 más o menos, 70 está bien. También voy a pintar sobre la zona de los labios. Para aumentar disimuladamente un poco más el enfoque. Y ya con este paso habríamos acabado de retocar esta imagen. Me alejo, control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Y vamos a ir viendo ahora todos los pasos que hemos dado. Voy a desplegar las carpetas. Este es todo el trabajo que hemos hecho. Voy a desactivar las capas. Bien, pues partíamos de esta imagen, como hemos visto. Voy a ir activando las capas. Lo primero que hemos hecho es una corrección de formas. Ahí lo veis. Hemos perfilado los contornos de la modelo. Hemos perfeccionado la piel después. Hemos quitado todas esas manchitas de la cara. Luego le hemos aplicado un tinte de piel y una textura para dar mayor calidad a la piel. Ahí lo veis cómo cambia. Después le hemos aplicado luces, iluminación.
Ahí veis cómo va cambiando. Después hemos ajustado el color del tono de la piel. Hemos igualado el color. Se puede apreciar bastante bien en esta zona. Después le hemos aplicado el maquillaje, el retoque de ojos. Ahí veis el maquillaje del párpado. Después hemos aplicado el filtro de, vamos, el filtro, hemos jugado con el desenfoque gaussiano para crear un cierto glamour en la imagen. Ahí lo veis. Y estos dos últimos pasos que acabamos de dar. El antes y el después.